¿Pasas mucho tiempo tratando de entender el código indocumentado de otra persona? ¿Debes hacerle mantenimiento a una aplicación que está escrita en un idioma que desconoces? La explicación del código de GitLab Duo te ayuda a ponerte al día para que mantengas la productividad y puedas enviar el código más rápido. Así es como funciona. Sasha, una desarrolladora de software, debe hacerle mantenimiento a la aplicación Prompter, codificada por otro programador. Esta aplicación está implementada en Java y TimeLeaf, que usa el patrón modelo vista controlador. Busca dónde están todas las clases Java y abre el controlador de clase appcontroller.java. Sin embargo, en esta clase no hay muchos comentarios que expliquen lo que hace. Nota que los métodos de controlador son sencillos, excepto por el método en ViewHomePage. También nota que hay una declaración if-then-else. Para comprender mejor, resalta todo el bloque if-then-else y le pide a la explicación del código que explique este fragmento. La explicación del código proporciona una descripción y después de leerlo, Sasha entiende que este bloque de código es parte de una feature flag para ordenar el inventario por producto en orden alfabético. Luego, se dirige al archivo de tmfindex.html para ver cómo se muestra esta clasificación en el navegador. Resalta un segmento de código donde cree que se muestra el inventario y usa la explicación del código, lo que confirma que esta tabla repasa el inventario para mostrar el ID, el nombre, la marca, el país de fabricación y el precio por fila de cada producto. También proporciona los enlaces para editar y eliminar cada producto. Ahora entiende mejor lo que hace esta aplicación y puede comenzar a hacer el mantenimiento. La explicación del código de GitLab Duo te ayuda a ponerte al día para que puedas enviar el código más rápido.